¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este último especial de Halloween 2021. En los especiales de Halloween de Gorrión Méndez 8. En este video les voy a narrar acerca de la calabaza de Halloween. ¿Qué significa? ¿Por qué se usa? ¿Cuál es la verdad de la calabaza de Día de Muertos y por supuesto de Halloween? ¿Acaso hay algo muy oscuro que se tiene que decir respecto a la calabaza? Pues vamos a ver esta siguiente narración que les he preparado. Y comenzamos. Como todos los años, cada 31 de octubre se celebra en diversos países del mundo Halloween, una festividad donde las personas suelen disfrazarse, encender hogueras, visitar atracciones embrujadas, contar historias que producen terror, ver películas de miedo, entre otras actividades. Una de ellas, y quizás la más común, es el tallado de calabaza para la noche de brujas. Y si bien durante la celebración de esta fecha se ha hecho muy común la presencia de este fruto o de objetos que lo representan, son muchas las personas que no saben cuál es su verdadero significado. Es necesario retroceder en el tiempo y ubicarnos en la época de las antiguas tribus de los celtas, que utilizaban el 31 de octubre para despedir al dios del sol, que en sí era el fin del verano. Esta fecha recibió el nombre como Samhain. Actualmente, amigos, para muchas religiones es completamente prohibida y reprueban esta tradición en general, en todo el mundo, porque saben perfectamente lo que el Halloween representa hoy en día. Porque cada vez que las personas se disfrazan de algún monstruo o personas que adornen sus casas con telarañas, objetos de terror, muñecos, calabazas, todo es invocar a espíritus malignos y darle fuerza a el mal desde las antiguas culturas celtas paganas. Cuando las celebraciones celtas desaparecieron, el Papa Gregorio IV se hizo de Samhain y la denominó Día de Todos los Santos, para rendir homenaje a los mártires perseguidos por el emperador Diocleciano en el siglo IV después de Cristo. Fue en ese momento que esta cambia totalmente y recibe el nombre de Víspera de Todos los Santos. Más tarde, se llamó por la pronunciación Halloween. Tiempo después, la celebración cruzó sus fronteras y llegó a Estados Unidos. Durante el siglo XIX, cuando millones de irlandeses emigraron a tierras americanas, llevando consigo, por supuesto, sus tradicionales costumbres del Samhain, donde utilizaban nabos con el fin de preparar pequeños faroles para iluminar y homenajear a los muertos. Sin embargo, el momento que llegó a América no tenía cultivos propios de nabo y tuvieron que usar calabazas, un fruto que abundaba y era fácil de acondicionar como faroles. Y desde ese momento, la calabaza tuvo un significado importante cada año hasta nuestros tiempos. El Halloween, amigos, viene del país de Irlanda y cuando emigraron a los Estados Unidos, allí comenzarían las tradiciones de Halloween, que hoy conocemos, por supuesto. Y quizás si no hubiera pasado eso, no conoceríamos la tradición de Halloween y solamente conoceríamos la tradición del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y por supuesto, el día 2 de noviembre, Día de los Muertos, de todos los fieles difuntos. Pero en realidad, mucho antes, el Halloween no existía, pero con el paso del tiempo, el nombre de Halloween se fue convirtiendo en un día más para celebrar, que resultó el 31 de octubre. Existe una leyenda sobre el uso de la calabaza para la noche de brujas. Según se dice, la noche del 31 de octubre, el diablo fue a buscar a un granjero llamado Jack, que acostumbraba a estafar a sus vecinos. Y fuera de todo esto, de todo pronóstico, este hombre logra engañarlo y atraparlo. Pero como Satanás buscaba escapar, acuerdan que lo iba a dejar libre con la condición de que él jamás vuelva a buscarlo. Y así fue. Años después, Jack murió, y al ser rechazado en el cielo y en el infierno, el diablo lo condenó a deambular por el purgatorio. Pero como todo era oscuro, él pidió una luz para alumbrarse en el camino, por lo que le dio una brasa que jamás dejaría de arder. Fue entonces que él recogió uno de los nabos que llevaba. Él hizo un agujero y metió la brasa,
Pero como en Estados Unidos escasea esa planta, se cambió por una calabaza. Y desde ese entonces, todo tipo de calabazas talladas se colocan en las ventanas de las casas para ahuyentar al diablo. Y como dato curioso, esa es una de las leyendas urbanas también sobre la calabaza de Halloween. El mal ronda en Halloween. Hay muchos mitos y leyendas urbanas, como lo escucharon en la narración. La recién llegada de los irlandeses a Estados Unidos utilizaban calabazas para hacer faroles, pero antes de la calabaza usaban nabos para celebrarla. Pero cuando había escasez de nabo, mejor comenzarían a utilizar calabazas. Entonces desde allí comenzó a recorrer por todos los estados en general y en el futuro, en todo el mundo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este último especial de Halloween, en este especial número 12, el último video. Suscríbanse por favor a mi canal Gorrión Méndez, den like y compartan en sus redes sociales mis especiales. Muchas gracias a las personas en general que han pasado por mi canal en YouTube desde hace muchísimos años, desde que comencé con mis especiales de Halloween, desde el año 2014. Ese año comenzó a ser una etapa divertida para mí, cuando comencé a utilizar algunas herramientas para crear efectos especiales. Por supuesto que el gorrión de esa época es muy diferente a la persona que soy ahora. Cambié, pero no le cambiaría nada, porque también sé que en esos años pues pasamos por un proceso de aprendizaje, cometemos errores, pero recordamos esos años y esos errores con cariño. Pero con el tiempo supe perfeccionar un poco más la manera de crear mis videos. Y el día de hoy, amigos, pues puedo presumir que así fue. Añoro y recuerdo con mucho cariño todos mis errores y todos mis especiales de Halloween. En general, todos. Y muchas gracias por ver mis parodias, mis poemas. Bueno, todos los temas que he hecho en cada octubre de cada año. De cada año, amigos. Entonces, gracias a todas las personas por ver mis locuras con el peluche navideño. Mis narraciones, mis leyendas urbanas, mis cuentos, mis mitos, mi creatividad en general, que es la única manera que yo puedo expresarlo, pues, mediante esta plataforma, en videos. Entonces, los invito a todos ustedes que entren a mi canal y miren mis videos. No hay nada más que decir, amigos, más que muchas gracias. Para las personas que me puedan preguntar que si nos veremos en el año 2022, ¿habrán especiales de Halloween en el año 2022, en el Halloween de Gorrión Méndez 9, 2022? No sé qué pueda pasar en el año 2022, amigos. No quiero pensar en eso todavía. Pero, pues, todo puede pasar. Pero si no pasa, yo creo que ya he hecho demasiados videos, demasiados temas aquí en mi canal de YouTube, hablando sobre temas de Halloween, temas de terror, muchísimas cosas. Pero que siempre serán aquí en mi canal de YouTube. Y aquí serán inmortales. Muchas gracias. Este video es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez. Y nos vemos en mi próximo video. Muchas gracias.